Good evening, teacher. Good evening, Sarah. How are you? I'm fine, thank you. And you? I'm good as well. Thank you for asking. How was your day? Very nice. Very nice? Awesome. Very nice. Yeah, that's amazing. I'm happy to hear that. Well, I'm happy that you are here as well, right? That today it's an important day because we will practice what we covered yesterday, right? Hoy es un día importante porque vamos a practicar lo que vimos ayer, que fue un montón de información, honestamente, right? With the countable yes. and uncountable nouns. Uh-huh. That's right. Yes. Yeah. So the good thing is that we have much more time today. Hoy tenemos mucho más tiempo para practicarlo. Because it sometimes can be confusing, right? En algunas ocasiones, y solo con algunas cosas, puede ser un poquito confuso, right? When it comes to know if it is or it isn't. Generalmente, para saber cuál es y cuál no es contable, a veces es hasta, solo en algunas ocasiones, es de manera lógica. Por ejemplo, como el agua, el agua, cualquier líquido, arroz, right? Pero hay otras que son un poquito más confusas, como por ejemplo lo que estábamos mencionando ayer con los hubo uno que transporte. Ajá, exacto. Entonces como hay unas cosas, pero solo conociendo la tablita nos podemos guiar más o menos en cuál ¿En nos cuál? podemos. Ajá, cuál es cuál. Sobre claro. todo, yes, sí, y eso sobre todo. No sé si recibieron ayer, ¿cómo se llama? La captura de la presentación. Sí, no sé si la habrán recibido. Sí. Bueno, yo sí la recibí. Pero que los demás no han dicho nada, creo que también la recibieron, porque sí, en el WhatsApp cayó. Ah, vaya, chivo. Sí, les envié también otros dos documentos que sirven un montón, porque ya son, por ejemplo, en el documento solo era solamente era, ¿cómo se llama? Los ejemplos que le di en la clase. Pero los otros dos documentos iban, por ejemplo, más pronombres no contables, que son de los un Ajá. poquito más extraños, de los no extraños, sino que como confusos, porque hay unos que son y no son, como los que mencionaba ayer, los irregulares, right? Ajá, de ahí depende en qué contexto se esté hablando, right? So, ajá, vamos a ver un repasito de eso antes de continuar con la clase para que sepan qué es lo que vamos a practicar, right? Así que ya vimos how much and how many. Exactamente así comienzan las preguntas, right? How much and how many. ¿Cuál se recuerdan para cuál se utiliza el how many? ¿Para los contables o los no contables? Contables. Contables. Thank you, everybody. Gracias. Exactamente. El how many es para los contables. O sea, cuando decimos contables se refiere que nos podemos referir a ellos por números, right? ¿A qué me refiero por números? Podemos decir una persona, dos personas, tres personas, right? Y tiene sentido la oración. Pero ya hay otras, por ejemplo, de que ya no tiene sentido decir eso, como lo del agua, right? El agua solamente tiene sentido si estamos hablando de los contenedores, pero no si estamos hablando del agua en general, ¿ver? Porque por ejemplo no sabemos cuánta agua hay en el lago de Ilopango, pero sí, si lo ponemos en un contenedor, sabemos cuánta cantidad de agua habría, right? Así que vamos a hacer casi. Está muy a un ladito esto. Ahí está, perfecto. Esta es más en general, right? So you can start making questions. Ayer hicimos, es más,
un par de preguntitas. Solo nos quedó tiempo para hacer dos preguntas, porque solo como dos minutos nos quedaron al final de la clase. So, this is what you will do. So, the practice for today will be that count how many and how much of the following items are at your home or neighborhood, right? Y como les dije, hay cosas que no se pueden, no las podríamos contar exactamente cuántas hay porque son demasiadas. Un ejemplo que damos ayer era, por ejemplo, cuántos vehículos hay en nuestra colonia. Es casi imposible conocer qué tantos de eso hay o qué tantos motocicletas. Ah, el otro que es un poquito confuso, lo del transporte público. Solamente sabe, es contable y no contable. Es no contable cuando nos referimos a toda la flota de transporte del país, porque no sabemos exactamente cuántos buses y microbuses existen. Pero si vemos, por ejemplo, que estamos en una parada y decidimos contar cuántos buses pasan, cuántos microbuses pasan, esos ya son contables porque nosotros los estamos viendo, right? O por ejemplo, cuántas camas, no se escucha. ¿Me escuchan todos? Ok. Es que veo un chat que dice, sorry, I don't listen well. Elvin. Aquí. Bueno, le voy a escribir ahí porque si no escucha. Sorry, Elvin, can you try closing and reopening the call? Probablemente eso sea, es que no sé si, yo ya me aclaro como hace una hora porque me estaba fallando el internet y me afligí que me iba a pasar lo mismo que ayer. Sí, entonces fue como que mire, me pasó tal y tal cosa y me dijo, sí, es que toda la tarde ha estado fallando, pero ya se restablecieron los servicios. No sé, no sé si creerles, pero por eso les estoy preguntando si se escucha o no se escucha. Pero no sé por qué hacer que les pasa. Quizás la cuarentena los ha dejado mal a ellos con lo del internet. Y la verdad es que tiene sentido porque hoy muchas más personas ocupan el internet desde casa. Ok, Elvin. Thank you. Sí, está teniendo problemas Elvin para escucharnos, dice. Perdón. Así que, continuando. There are a lot of things we can count and we cannot count, right? But it would only depend on the context we're talking, right? Solo va a depender del contexto en el que estamos hablando. Por ejemplo, los vehículos no sabemos. Bueno, yo personalmente no sé cuántos vehículos hay en todo el país. Y aunque terminara de contar cuántos hay, ya al mismo día van a haber muchos más porque son miles de autos que ingresan diariamente al país, right? De las personas que importan vehículos, de los que chocan y los que compran y todo eso, right? So, those things, in general, me refiero a esas cosas en general, no se pueden contar. Pero si vamos a contar, digamos, si ustedes tienen vehículo, si tienen un vehículo, o si tienen una moto, o si son dos motos las que tienen, right? Esas cosas en más simple o más pequeña, a menor escala, sí se pueden contar. Entonces, en lo que ustedes se van a basar, es en el contexto de la situación. Es como el cabello, right? El cabello de toda la cabeza, no sabemos cuánto es. Pero si agarramos un mechoncito de cabello, ese sí se puede contar, ¿verdad? Si agarramos un mechoncito, van a ver que hay, ¿qué? 5, 6, 10, 10, 10 cabellos, right? Pero no en general en toda la cabeza. Así que no sé si voy a enviar también aparte en el chat de WhatsApp. Quiero ver 8 a 9. La práctica. Porque como les digo, a veces si se salen y se vuelven a entrar de la llamada, lo que está en el chat se pierde. En el chat de Zoom me refiero. Right? Entonces mejor que les quede acá en... Que les quede en ambos chats. En el chat de Zoom y en el chat de WhatsApp. Ahora, muy probablemente ustedes terminen de preguntar todo esto en, ¿qué? Unos 20 minutos. Entonces, lo que quiero que hagan, les voy a pasar, quiero ver a dónde está esa imagen que les enseñé.
aquí. Esta también pueden agarrar, hacer preguntas de esto y hacer preguntas de los contables también, right? Que estos son contables. Porque yo sé que los ejemplos que les he puesto en esta práctica se los van a acabar bien rápido, right? How many beds do you have? Van a decir, oh, I have one bed, I have two beds, three beds, seven beds, no sé, ¿verdad? How many TVs? Oh, I don't have a TV. Puede ser también. Porque hay personas, he conocido, por ejemplo, personas que no tienen televisiones en sus casas. Y qué chivo, porque yo soy adicta a la televisión, no le voy a mentir. Pero hay personas que no tienen, que prefieren leer libros o prefieren hacer otros tipos de actividades. O, por ejemplo, hay personas que no tienen mascotas and it's okay. Entonces, pueden responder si tienen una, dos o tres. Y si no tienen, solamente es decir, no, I don't have. No, I don't have pets. No, I don't have TVs. No, I don't have a car, right? No, yo no tengo carro. No, yo no tengo mascota. No, yo no tengo televisión, right? Si es que no existe ese ítem en su casa. So, what I want you to do is that I will give you, esto ya se los mandé a ambos chats. No sé si queda, I don't know if it's clear, the practice we will do today. No sé si queda clara la práctica que vamos a hacer el día de hoy. Yes, teacher. Okay, ahora, para que sea un poquito más fácil, los voy a separar en grupos de tres, right? So everybody can participate and I can go ahead and see everybody. Para que también me quede tiempo de verlos a todos por si hay alguna pregunta o consulta. También recuerden que, perdón. Recuerden también de que si hay alguna duda o consulta o por ejemplo no saben cómo se dice algo o no están seguros si es así, por favor no tengan pena y denle al botoncito ahí para llamarme a cualquier sala en la que se encuentren para poder yo llegar y ayudarles, right? Si es que estoy ayudando en ese grupo en ese momento, solo terminaría de ayudar a ese grupo y luego me voy con ustedes. ¿Todos de acuerdo con eso? Yes. Chivo entonces. So, I will go ahead and create the groups. If you have any questions, let me know. So, let's go ahead and practice. Donde está bed, TVs, people, animals, house, esa es verdad. Para hacer las preguntas en how many, how much. No sé si primero cada uno de nosotros hacemos una pregunta y todos la respondemos. No sé qué proponen. ¿Hola? Sí, para practicar, digamos, podríamos tener una pregunta lista, la hacemos así, cada quien va respondiendo esa misma pregunta. Sí, correcto. Podemos ir formando una pregunta así en general y vemos quién la responde y si hay alguna duda, pues la resolvemos entre todos. Por ejemplo, para la primera palabra, beds, camas, podríamos formular una que sea how many beds are there in your house.
Okay. In my case, I have 2 beds in my house. And you, Sarai, how many beds in your house? No, tendría que ser al revés, ¿verdad? O sea, no, creo que tienes que decir have, no have. Have, como de tener, ajá, creo, ¿verdad? I have. I have. I have 3 beds in my house. Okay. 3 beds. And you, Eric? I have 2 beds in my house. Evelyn? Evelyn creo que no está. Solo nos aparece ahí, ¿verdad? Uh-huh, pero no, no está, creo. Ah, ok. Uh-huh. Ok. Entonces, next, otra. La segunda era, por ejemplo, TV. Uh-huh. Ok, para formular esa pregunta sería... How many? Porque es contable. Sí, es contable. Ajá, how many. Ok. How many TV in your house? Anna? I have 2 TVs. I have 2 TVs. Mm-hmm. And you, Eric? I have 1 TV. Okay. You, Sarai, I have TVs? I have 3 TV in my house. Qué chivo, regalas. Bueno, muchos niños ahí se pelean, pues. Okay, okay. And the next, ahí tengo una duda. People es contable o no contable. Sí, es contable cuando, por ejemplo, dices... ¿Cuántas personas viven en tu casa, por ejemplo? Pero cuando dices cuántas personas fueron al concierto, ya no. Ahí ya no, exacto. O puedes decir cuántas personas hay en el país, ahí ya no, o en la playa. Hola, Briseida. Estoy viendo que se quedó solita. Ahorita he agregado un par de personas. Sí, no me había fijado como estaba con otro grupo. Pero ahorita viene, según veo, Amilcar y Elvin. Ah, ya se agregó Amilcar. Sí, yo solita dije, ¿qué pasó aquí? Sí, lo siento. Y yo así como bien interesada. Y de repente veo que decía 2 personas no asignadas y me afligí. ¿Quién está sola? Pero ahí viene Amilcar. Vamos a ver, ¿Amilcar está por ahí? Gracias. Ya sabe. ¿Amilcar estará por ahí? Yes, teacher. Awesome. Good evening, Amilcar. So, you'll be here with Briseida, and what you will do is to practice the how much and how many questions. Okay. Mm-hmm. Awesome. Great. Okay, I'll leave you to it. You're welcome. Thank you. You're welcome. Good night, Amilcar. Hello, good evening. How are you? Fine. Okay. What? How are you being? I have a tired day. All right. What? Have you been all right? Yes. Excellent. ¿Cómo se dice más o menos? More or less. More or less. Okay. More or less. More or less. More or less. More or less. Ah, okay. Gracias. You're welcome. Okay. What are we going to eat?
Where are we going to do? No te escuché. What are we going to do? Las oraciones que han mandado. ¿Me estás preguntando que qué vamos a hacer o no? Yes. Okay. Okay, si quieres, aquí tengo. Do you have the sentence? Yes. Okay. Las comparto. Yes, please, because I don't know what can I do. Okay. Vamos a compartir. Okay. Espérame. Que no están en el WhatsApp, ¿verdad? ¿Cómo no? Les envío a WhatsApp. Es más, no hay cómo compartirla. Porque tendría que compartirte el coso de WhatsApp. A ver. Porque imagen solo es una de los uncountables. Aquí, ahorita ya. Ok, ahí está. Eso es lo que nos mandó el WhatsApp. ¿Puedes ver? Yes, I can see. Ok. ¿Quién más está con nosotros? Only you and me. Ok. And the teacher too. Ah, ok. Because we are three person. Ah, ok. Ok. Practice, how many beds have you in your house, in your home? How many? How many beds have you? They have in the house? Ahí podríamos decir cuántas casas hay en tu pasaje, por ejemplo. Ahí sí, esas son contables. Pero en tu colonia o en tu departamento. Ahí no, sí, esas son incontables. Ajá, entonces podríamos ser how many. How much? How much para incontables. How much. Okay. How much house in your department? No, apartment. No, department. ¿Departamento o apartamento? ¿Qué quieres decir? No. Departamento. Ah, entonces sería depart. 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 I don't know. ¿Sí? Departamento. No, departamento es como... Departamento de país. Ahí ya le dicen diferente. Le dicen state. State. Como ciudad, como en tu ciudad. Ajá, como estado, digamos. Ya le cambian. Ajá, le cambian nombre a estado, como de... Como, por ejemplo, en Estados Unidos no le dicen city. Departamentos. Cities ya es ciudad, como decir municipio. Ah, ok. Para referirnos a nuestra colonia podría ser neighborhood. Exacto, neighborhood. Pero ya, se vuelve contable, por ejemplo, teacher, si lo podríamos decir como, o cómo se podría decir pasaje, o porque, ajá, en mi pasaje puedo saber cuántas casas hay. Ajá, por ejemplo, en su pasaje, bueno, hay diferentes maneras de decirlo, pero una de las, si es pasaje vehicular, se le dice alley, como de calle, lo voy a escribir ahí en el chat. Si es pasaje vehicular, se le dice alley. Si es pasaje peatonal... Ah, no, perdón. Si es pasaje peatonal, se le dice alley. Si es pasaje vehicular, le dicen lane. Lane. Ajá, alley. Lo voy a poner ahí. Pasaje peatonal, lane, pasaje vehicular. Pero, teacher, ¿lo puedes compartir, por favor, en el chat de WhatsApp? Porque yo no sé por qué, pero no lo puedo ver. A ver, sí, ahorita.
Ahí está, ya lo mandé. Uh-huh. Ali, ya sabe. You're welcome. Ah, esa sería la diferencia. Ali, pasaje peatonal, estate, departamento. ¿Cuál otra dijimos? Municipio, ¿verdad? City. Sería municipio. Municipio, le iba a poner, pero municipio. Ahí está. Y lo voy a mandar al chat de WhatsApp también. Ahí está, ya la mandé. You're welcome. Okay, y la otra es como focos, podríamos, eso sí los podemos contar en la casa, ¿verdad? Pero ya si hablamos, por ejemplo, no sé, de un arbolito de Navidad, o no sé si de la misma manera se dice foco. Como bombillo, o sea, dentro, llega de, es lo mismo, se nos fue, creo. Ya no fue. Light bulbs. Pero es que estos light bulbs... Creo que también podrían ser como los focos de las luces de las calles, por ejemplo, que eso sí ya no lo podemos contar. Sería how much light bulbs in your... Hola, Luis. Aquí viene Marta. ¿Estará por acá, Luis? Sí, aquí estoy. Sí, lo siento, veo que se quedó solito. Bueno, sí. Quiero ver. ¿Quién estaba con usted antes de que se quedara solito? Es que en realidad yo no estaba practicando, estaba terminando ya todas las unidades de la plataforma. Ah, vaya. Ah, pues, bueno, si gusta, mejor lo paso a otro grupo para que pueda practicar con los demás. Porque, sí, porfa. Para que logre practicar también, porque sí, las personas que le había puesto se están conectando y desconectando, quizás tienen problemas con internet. Así que ahorita lo paso a otro grupo. Well. All right then, thank you. I'm sorry for that. Let's go then. Se cortó, no le escuché bien todo. How much do okay. you ¿qué dijo? How much ear do you have your house? Ear dijo, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. How much air? ¿Cuánto aire? ¿Cuánto aire está en su casa? I don't know. Es incontable. Es incontable. Uh-huh. ¿Qué? Si estamos hablando de aire acondicionado, porque podría... Lo que decíamos, ¿verdad? Ayer. Ajá, sí. Pero, ajá, entonces, si es con uno de esos, I don't know. Okay. I don't. Ajá. I don't have. I don't have. Ajá. How much the dog in your neighborhood? Much. Huh? Much. Much. Dos dijo, ¿verdad? Yeah. Much. Much dog in neighborhood. Uh-huh. Un macho, o sea, muchos. Ajá. Much. Much. ¿Cuántos perros hay en la colonia? Much.
No, porque hay en unas casas hay dos, en otros tres, en otros solo uno. Ajá, son en cuánto, bonos. En cuánto, bon. Ajá. Luis. Luis. What? Nos ayuda con uno. Well, How many toys do you have in your house? Toys? Yeah. In my house, hay muchos juguetes. Más toys. I don't listen the question. How many toys do you have in your house? I have two dogs. I have. I can't listen very good your answer. You can repeat. I have a very interferencia. Ay, ya se nos quedó también Freddy. No, lo escucho. Ah. ¿Cuántos hay en su casa, Freddy? Es que tenía, como aquí estoy en el proyecto, estaban las máquinas. Sí, ajá. Por sí, no escuché bien la pregunta. How many toys do you have in your house? Toys. Yes. Toys de juguetes. Sí. Yes. Okay. I don't have any. Any toys do you have in your house? Any. And well, other question. How many windows in your house? I have one window. Oh. I have. You, Freddy? I have three windows in my house. Ah, in my house. In my house, I have six windows. Okay. Otra pregunta, Freddy? Okay. How much bottle the water in your house? Three bottles. Water. Hoy es contable, ¿no? Sí, porque yes. Son los botes. O sea, uh-huh. Pueden ser los garrafones. Ajá. Uh-huh. Ajá. Uh-huh. Pero si nos queremos referir, por decirlo, en una pila, allí no lo podemos usar como incontable. Porque uh-huh. Dependiendo también del tamaño de la pila, no sabemos cuánto hay allí de agua. Sí. Okay. ¿Otra? Luis, ¿realnos otra? Well. I don't know if I can use do you have in the question or not. Only the how much, how many. Yes. I can use do you have or not. How many flowers do you have? Flowers. In this moment. Flowers, I don't have.
I don't have. In my house, I have many flowers. Hola, hola. Hello. Hey. Eric tiene una pregunta. Bueno. Sí, yo tengo una pregunta. Yes, dígame. Para utilizar el are there y is there. Por ejemplo, el is there es de forma singular con how much. Y are there para plural con how many. ¿O me equivoco? Sí, es que en, así como estaba... en la presentación, right? There is, así exactamente como usted lo acaba de decir, es para los there is y there are. El is, si tiene is, es singular. Si tiene are, es plural. Ya sea, ese se puede usar para los dos, contables y no contables. Por ejemplo, no, perdón, el there is para los no contables. Por ejemplo, there is a lot of water. Y también, ese también lo puedo ocupar para el contable. There is one orange. Right, ahí hay una naranja. O there are a lot of oranges. Solo el there are no lo puedo ocupar con el no contable. Porque no podemos decir there are a lot of water. Right, porque el a lot of ya nos está diciendo que hay un montón de. Para los no contables. Pero es que, digamos que para hacer la pregunta si va is there, pero ya para responder sería there is. Exacto, solo le da vuelta. Para las preguntas... para las preguntas siempre el verbo va a ir al principio y luego para las respuestas cambia de posición. Si la, así como usted dijo, si la pregunta is there, lo que sea, la respuesta sería there is y ya dice... ¿Qué? Ah, ok, teacher. Sí, esa era la única duda. Vale, chivo okay. Entonces. You're welcome. Pero con el subject, ¿dónde lo ponemos? Cuando queremos decir la respuesta, ¿va a ir siempre después del there is? Sí, sería después del there is. Solo que ahí el subject ya, digamos, estaría como incluido en el there. Porque nos estamos refiriendo a algo bien específico. A menos que digamos, there is, what? A person in the room. Ahí, a person sería el sujeto. Mm-hmm. Ajá. Entonces, digamos, el there en realidad es un auxiliar. Sería de las únicas oraciones que no iría sujeto, verbo y complemento, sino que sería auxiliar there, el verbo is... O el are, ahí depende. Y luego el sujeto, que es de quién están hablando. Si están hablando de una persona, de un animal, de un objeto inanimado. Si se fijan, generalmente el sujeto en las otras oraciones va al principio. Pero aquí no. Ajá, va después del is o después del are. Okay. Thank you. You're welcome. Entonces nos quedamos por esta no las enviaron ayer, ¿verdad? Sí, las enviaron las diapositivas. En una presentación, sí, las mandó ayer después de la yo igual no estuve en la clase ayer, no pude y las estaba viendo ahorita. Sí, sí, pues ya las encontré. Ajá. Quizás por eso andamos también un poquito más perdidas. Okay. Vaya, la siguiente sería Cars, ¿verdad? Cars. ¿Quién formula la pregunta? Evelyn, si gusta. How many cars do you have? Repeat, please. How many cars do you have? No. No, tendría que ser. No. Tendría que ser hablar ahí en ese caso, ya sea there is, ¿verdad? Ah. There is. Pero también how se puede usar there is. You have. O how many cars there is.
in your house? Or no, pero para decirle cuántos tienes, how many cars there is. Así. Ahí donde me confundo. No sería there is, sería is there. Si va a decir, si va a preguntar cuánto hay, is there. No, yo creo que sí es how many cars do you have. Ajá, sí. Porque te estoy preguntando cuántos tienes. Es que si dice cuántos hay en tu casa, ahí es there is. Ajá. Pero si ya te lo refieres como a una persona en específico, o ella, él, tú. Ajá. Ah, como que te diga, Ana, how many cars do you have? Ajá. Entonces sí, ahí creo que no utilizas ni, entiendo que ahí no vas a utilizar there is, sino que dices, I have one car. Sí, ahí sí. Sí. How many cars do you have? Sí. Y para decir, por ejemplo, incontable, ahí sería cuántos carros hay, por ejemplo, en la ciudad. Entonces ahí dices, how much there are. How much cars are there in the city? Ajá, sería are there. How much cars are there in the city, en la ciudad. Ajá. Uh-huh. Y la respuesta sería there are a lot of. Hay mucho. I don't know, como no sabemos cuántos hay también. Bueno, de ahí las otras que nos puso son como las incontables, porque casi que todas estas es que estábamos diciendo de alguna forma son contables, ¿verdad? Sí. Ya sea poniéndolas en distintas versiones. En estas las incontables sería how much, ¿verdad? Sería how much. How much is there in your refrigerator, por ejemplo? Refrigeración, ¿cómo se dice refrigerador? Refrigerator. Ajá, entonces sería como how much is there, how much milk is there in your refrigerator? That's correct. Por hielo, el hielo se puede, no es contable, ¿verdad? Hielo es y no es. Porque sí, lo puede contar. ¿Cuántas bolsas? Ajá, pero en general no. A menos que lo ponga en un vaso, ahí sí puede ver cuántos hielitos tiene. Ah, pero se puede decir que no es. Ajá. Es tan chistoso eso, I'm sorry. Quiero ver how much coffee is there in your cup? In your cup. Ahí la respuesta podría ser a lot of. Uh-huh. O se podrá como my cup is full. Como full, o sea, como mi taza está llena. Ah, está llena. Ajá, como my cup is full of coffee. No sé, mi taza está llena de café. No sé. My cup is full of coffee. Imagino, bueno. Okay. How much entonces sí. Estaría así como algo extraño. Aquí viene la señora.
Teacher, mire, ajá, hola. Necesitamos salir de una duda. Dime. Bueno, dígale usted, Jeremy. Yo pregunté a Elizabeth, how much time do you have for to study? Y estamos aquí en debatiendo en si se usa un verbo, por ejemplo, how much time do you take for to study o how much time do you spend for to study. Ajá, es que no sabemos cuál. Bueno, fíjense que las personas ocupan no dos, ocupan ambos. How much time do you take studying? How much time do you spend studying? Porque en este contexto, spend y take, se podría decir que son sinónimos uno del otro. Entonces, puedo usar cualquiera de los dos verbos. Pero la gente prefiere utilizar spend porque lo ven el tiempo como un recurso que se puede malgastar o invertir. Y spent es cuánto tiempo usa, utiliza, gasta, invierte. Se puede traducir de cualquiera de esas. Pero la gente le va a entender si usted también dice how much time do you take studying. Pero es como más, la gente siempre le va a entender, pero es como prefieren utilizar spent. No es que esté mala la otra, ahí es cuestión de preferencias. ¿Cuál verbo utilizaste vos, Jeremy? Para ver si también está bien. Have. No, yo no había utilizado. Have, do you have for to study, había preguntado ahí. Uh-huh. También se puede decir. Puede, sí, pero si es vago la pregunta. Por ejemplo, how much time do you have? ¿Cuánto tiempo tienes? Y ya se entiende como, se podría traducir como, ¿qué tanto tiempo tienes libre? How much time do you have? Como por ejemplo le hacen una pregunta, hey, do you want to go to the, do you want to go do something? How much time do you have? Ahí le responde, I have like 30 minutes, so we can go ahead and do that. Pero sí, se puede usar el have, pero sí es como, ¿cuánto tiempo tenés? Ajá, como para un corto periodo. Ajá. O preguntarle como que, ¿qué tanto tiempo tiene disponible? En otras palabras, ¿qué tanto tiempo tienes disponible? How much time do you have? Ay, la otra persona le dice, I have 30 minutes. I have 5 minutes. Ajá. Y en caso de spend, sería como, ¿cuánto tiempo yo dispongo, sino me propongo estudiar? Ajá, o también puede ser cuánto tiempo yo invierto o uso estudiando. Invierto, O cuánto tiempo me lleva estudiar también. Ajá. Okay. Esa es otra también. How much time it takes for you to study. Es que sí hay un montón de verbos que pueden utilizar. Ahí depende sí, usted de cómo. Sí, pero teníamos duda con ese porque no sabía si sí, no hay pena. No, no hay problema. Pero sí. ¿Y para responder, ¿cómo sería? Sería el sujeto y el verbo y el complemento. Por ejemplo, si ocupan spent, puedes decir, I spent 30 minutes studying. Y si decís take, es lo mismo, solo cambias el spent por take. I take 30 minutes studying. Pero le pregunto how much, no how many. Entonces es incontable. No puede decir 30 minutes. Time, it's and it isn't. Es y no es contable. Porque, por ejemplo, si estamos hablando de la clase, solo disponemos de una hora. Pero si hablamos del tiempo en general, we don't know how much time there is left. Entonces, en ese caso, sí se puede referir, digamos, si él tiene un dato específico, sí es contable, porque él ya sabe cuánto tiempo se va a llevar. Ajá, yo preguntaba por la sintaxis de la oración que decía how much. Entonces, no se podría responder como un contable si le está preguntando how much, ¿o sí? Es que el how much a veces se hace así cuando no se sabe el contexto o si la respuesta va a ser contable o no contable. Entonces, podría... Sí que no lo sabía.
No, no se preocupe, no se los había mencionado. Sí, a veces, por ejemplo, lo de... Había un ejemplo, no recuerdo, pero por ejemplo con el tiempo, sigamos con el tiempo. Como no sabemos si la respuesta de él va a ser específica, por eso se hace vaga la pregunta. ¿A qué me refiero con esto? Que se hace la pregunta con how much. Porque como es no contable, es como... No sé si me va a dar una respuesta exacta o si me va a dar una respuesta que ni él sabe, o ella. Entonces por eso se dice how much. Si la otra persona dice, I don't know, maybe what, 30 minutes, ahí sí se podría considerar no contable, porque ni la otra persona sabe cuánto. Porque hay días que va a estudiar, ¿qué? Una hora. Y hay días que solo le va a quedar, por todo lo que tiene que hacer, solo le va a quedar tiempo de estudiar unos 5 o 15 minutos. Pero si él ya tiene establecido que todos los días, por ponerle un ejemplo, que todos los días va a estudiar 30 minutos o todos los días va a estudiar una hora, ahí sí ya se convierte a contable porque él ya tiene en su agenda que esa hora y solo esa hora va a tener para estudiar. Ok, teacher. Teacher, yo tenía otra pregunta. Dígame. Es que yo les hice una vez, pero no sé si se puede así. En español sería... ¿cuánto o qué tan alegre estuviste en tu graduación? Pero yo lo pregunté, how much excited, no sé si sería así, was your graduation? No sé si es correcto. How much excited. Si estamos entendiendo sobre usar was o where o did. Where sería, perdón, teacher, where you... Sí, fíjese que ahí sí ya es el verbo to be, was, o were. Ahí depende de quién esté preguntando. Si es, si le dice you, how, pero ahí sí ya cambia la pregunta, porque ya no sería how much, sería how happy you were in your graduation. ¿Cómo, teacher? ¿Cómo sería? How happy you were in your graduation. How happy. Pero por ejemplo, si quiere usar how much, podría ser how much happiness did your graduation give you? ¿Qué tanta felicidad te dio tu graduación? Lo voy a escribir ahí. How, digamos, si no queremos ocupar el much, sería how excited, me dijo, ¿verdad? How excited you were. How excited were you at your graduation? Ahí es cero estar, el verbo to be. Pero si queremos ocupar el much, podemos hacer how much excitement o happiness. Ahí depende del sentimiento que quieran, que quieran decir. Did your graduation give you? Ahí está. How much excitement, how much happiness did your graduation give you? Sí, a la Virginia. Es una pregunta un poquito más compleja, porque ya estamos hablando de sentimientos. Sí, pero está perfecto que ya se comiencen a hacer esas preguntas. Ok, teacher, gracias. Ya saben, nos quedan como 2 minutitos. Me voy a quedar aquí con ustedes. Vaya. Ya nos acaban la pregunta. All right. ¿Cómo puedo hacer para hablar mejor? Yo sí te tengo esa pregunta. Y no es de la clase. No, sí es de la clase. Tiene que ver. Fíjese que... Es que fíjese de que yo, por ejemplo, yo leo un montón. Casi toda la información que leo está en inglés. Entonces, sí la traduzco mucho, pero yo para armarla no puedo. O sea, me cuesta un montón. Vale, pues... Usted ya lleva el 50% ganado. Y le voy a decir por qué. Cuesta bastante crear hábitos de lectura. Y si usted, por ejemplo, lee, ya tiene casi que toda su información, o si no es que toda su información en inglés, lo que le recomiendo es que intente ya no traducir, sino comenzar a entender las palabras así como están en inglés. Porque a veces lo que nos atrasa para dar respuestas es de que escuchamos la pregunta en inglés, la traducimos en la cabeza al español, nos respondemos en español
y luego esa respuesta en español la traducimos y de ahí la decimos. Entonces todo eso nos genera un atraso. No, sí, y por ejemplo, así funcionaba yo cuando estaba comenzando. Entonces, es cuestión de costumbre. No es, todo cuesta, todas las cosas nuevas cuestan. Pero entre más lo vaya intentando, más rápido va a poder hasta responder a cualquier pregunta que le hagan, cualquier conversación. Entonces usted, Elizabeth, ya lleva las de ganar. Lo que usted tiene que hacer es tratar ya no de traducir todos los textos que lee, sino comenzar a interpretar las palabras así como vienen en inglés. Ajá, ya no mucho, ya no tanto de traducir, sino de que entender así ya el inglés escrito. Como comprensión. Ajá, ajá. Comprensión. Ese es lo primero. Quiero ver otra cosa que se puede escuchar muy cliché, pero créanme que funciona un montón, es ver las películas en inglés con subtítulos en inglés, porque ahí van practicando dos cosas. No veo televisión. No necesariamente, puede meterse a YouTube, le voy a buscar, hay videos y hay canales, por ejemplo, si no le gustan las cosas de chistes y todo eso, hay canales de noticias que pasan las noticias y las suben los cortos de noticias importantes. Y hay aplicaciones también, teacher, que le ayudan a uno. Apps de Duolingo, y sí los escucho, solo que casi no paso en eso. Ajá, no le voy a mentir. Y ajá, lo que yo leo son informaciones de, o sea, realmente casi no lo traduzco, pero lo que yo leo ya es unas cuestiones bien específicas, el lenguaje más técnico. Entonces, a veces sí me toca traducirlo, porque por ejemplo, la mayoría de capacitaciones que tengo son de redes informáticas. Entonces, sí hay un montón de términos que si no los traduzco, ahí sí me topo. Pero si todos son en inglés. Ajá. No, igual, la informática todo está en inglés. Sí, y es más, hasta más información hay en inglés, porque, por ejemplo, yo estudié eso, entonces yo la comprendo. Pero sí, y sí, hay cosas que sí se tienen que traducir y a veces ni siquiera van a tener traducción porque son términos tan nuevos y específicos que no tienen traducción, right? Pero sí, yo les recomiendo de que, es que la mejor manera de y ya sé que van a hacer la nueva, yo no me voy a regresar, solo les voy a decir esto rapidito, de que la mejor manera de nosotros aumentar nuestro, sobre todo lo que nos cuesta es el listening, porque hay un montón de acentos, y también nuestro speaking. Entonces, de intentar escuchar más cositas en inglés. Tómense 5 minutos diarios, si puede, de ver un video en YouTube con subtítulos en inglés, porque va matando dos pájaros de un tiro. Va escuchando lo que la gente dice, cómo se pronuncia, y ve cómo se escribe lo que están diciendo. Right? Entonces, tómense 5 minutos diarios, no es necesario que pase el montón. Una gotita hace un hoyito en una piedra, right? 5 minutos diarios, eso le va a ayudar. Okay. Mm-hmm. Bye, pues. Teacher. You're welcome. Regresemos entonces. Okay. 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 Okay, everybody's here. So guys, I do really apologize. It's already time that we go. So we will do that tomorrow. First time, I will go ahead and ask you the what you did today. ¿Sí? Como ya es la hora, mañana primera hora que regresemos a las 8, les voy a hacer las preguntas de la práctica del día de hoy. Right? ¿Qué fue lo que respondieron? ¿Qué fue lo que se preguntaron? ¿Si se les acabaron las preguntas o no? Okay. So, thank you very much for joining, guys. Vamos a hacer eso mañana. Thank you. I hope to see you tomorrow. En un ratito le va a caer el link para el video de la clase. All right? I hope to see you tomorrow, guys. Take care. Thank you. Bye. You're welcome. Good night. Thank you. Good night. Take care. Peace out.
See you tomorrow, everybody. See you tomorrow, amiga. See you tomorrow. Bye. Bye.